Para mí el fútbol es una escuela de vida. Bueno, el objetivo primordial, tratar de sacar todo lo que es la ociosidad, el vicio y los niños de la calle. Siempre, prácticamente, cuando llega un jugador nuevo a nuestra institución, yo lo entrevisto. Primero todo, entrevisto al jugador. Luego de la entrevista, le damos la oportunidad, si pasa todos los requisitos, le damos la oportunidad de ser parte de nuestro club. Bueno, yo soy de Santa Isabel Cabra. Yo llegué a este club por medio de recomendación de mi antiguo club y aquí estoy aprovechando la oportunidad. Cuando entro al campo es algo distinto, ya que se olvida todos los problemas afuera y solamente pensamos en el objetivo, que es ganar. Red para mí es un equipo de dar muchas oportunidades a muchos jóvenes, trabajar con jóvenes de pandilla para sacarlo de esas cosas, porque realmente en el fútbol es donde está el amor y es una escuela que se le da la oportunidad a todos. Y por eso me ha gustado estar aquí, me han tratado de una manera sobrenatural y amo esta identidad que me dio la oportunidad cuando más la necesitaba. El fútbol es una herramienta para sacar a los jóvenes de cosas que no son sanas, para reducirlo en un solo término, ¿no? De cosas que no son sanas y se trabaja duro. En San Joaquín, lo que yo he aprendido por las visitas que hago, usted pasa cualquier hora en San Joaquín y tienen sintética por todas partes. Me siento en las gradas de las canchas, me quedo viendo y me la acerco al jugador. Es la manera que trabajo con los barrios de San Joaquín. Ahí esos niños juegan fútbol desde que se levantan. Desde que se levantan, en cada multi, como se le dice, prácticamente tienen una sintética. Claro, no en el buen estado, pero hacen su fútbol. A veces nos llegan chicos de 15 años con mente positiva, pero tienen las ganas, tienen el deseo, mas no tienen el apoyo por falta económica. Por donde viven, a veces los padres no tienen un trabajo. Entonces nosotros, con el programa que tenemos y con los recursos que nos apoya la policía, tratamos de llegar a los chicos lo más que se pueda, y ya cuando lo ubicamos en diferentes clubes o el equipo que está jugando PRON de la Policía Nacional, ya pasan a otro nivel. Sí, hay mucho talento, solamente que hay que tratar de buscar esos talentos, apoyar a los muchachos, sacarlos de la pandilla, sacarlos de la droga, sacarlos de todas esas cosas y tratar de implicarlos más en el deporte para poder rescatar, porque hay muchos jugadores, muchos muchachos perdidos en la droga, en la pandilla, y hay que trabajar más. Les exhorto a la gente, a los que se encargan de las ligas y todas esas cosas, para que traten de buscar más a los muchachos en los barrios. Actualmente contamos con más de 200 jugadores. Tenemos desde los distintos barrios de Panamá. Una mayor concentración donde tenemos es del barrio de San Joaquín, donde prácticamente hay 30% son del barrio de San Joaquín. Y así mismo distintos barrios del país. Nos dedicamos siempre a velar que esté todo bien con el tema escolar. Buscamos siempre la manera de ayudarlo en el tema escolar, si no está en la escuela, como la manera de meterlo por lo menos en el tema de módulos o impulsarlo para que sepan que el deporte va de la mano del estudio. O sea, ambos van casados y velamos mucho por eso, para que el día de mañana sean grandes profesionales. Si no llegan a ser profesionales futbolísticamente hablando, pero van a ser profesionales en alguna otra rama. Bueno, el amor por el fútbol fue una invención con un amigo
que el papá era el presidente de la liga, el señor Manuel Pineda, que para descanse, un día inventamos un club. Ahí tuve 14 años con ese club. Fuimos a la Copa Rommel. El año que Riabajo subió, nosotros nos quedamos por un gol de averaje. Y bueno, cumplimos con todo lo que había ahí. Y entonces, cuando nosotros entramos a la liga, en el 2006, que inauguraron la cancha por primera vez Bernardo Caldera Gil y le cambiaron el nombre, nosotros agarramos la batuta y le cambiamos la cara a la liga. Dado que eso, en esos años, dos años después ya la liga prosperó. Ya yo no tenía tres categorías, tenía cinco. Tenía su 9, su 11, su 13, su 15, su 17 y una mayor de lujo. Y hasta el sol de hoy, bueno, nos mantuvimos hasta el año 2019. Lastimosamente caímos en la pandemia y todo el proyecto se ha venido abajo y estamos volviendo entonces a reestructurarlo nuevamente, pero ahora con tres corregimientos, que es el corregimiento de Mateo Iturralde, Victoriano Lorenzo y Omar Torrijos, que son los que confrontan la Liga Especial Provincial de San Miguelito. Bueno, en esta liga yo puedo poner muchas cosas, ya que yo vengo jugando ya 3 años en esta liga y hay mucho nivel, hay mucho talento y yo creo que aquí pueden salir muchos jugadores que puedan representar la selección. Todos los futbolistas, creo que todos los futbolistas aspiramos a muchas cosas grandes, a una selección, a salir al extranjero, pero eso hay que hacerlo con trabajo. Hay cosas que se dan en un tiempo y hay cosas que no se dan en otro tiempo, pero hay que esperar el tiempo correcto, el tiempo de Dios y seguir trabajando para lograr el objetivo.